La Liga de Béisbol Organizado de Chile 2016 culminó con la disputa del tercer partido de la serie final, donde el equipo de Industriales se coronó campeón tras derrotar al cuadro de Caimaneros. Pero no fue hasta el cuarto inning donde comenzaron a definirse las cosas durante la gran final. Fue ahí donde Caimaneros tomó la delantera anotándole dos carreras al lanzador de los azules, el cubano Jorge Vitier. Tras ello, el lanzador abridor de los naranjas, el dominicano Iván Eugenia, permitió dos carreras que significaron el empate para Industriales. Pese a que Caimaneros anotó una más en la quinta entrada, el elenco de Industriales respondió de forma contundente con siete carreras en ese inning, cuya ofensiva más destacada fue la del centerfield de los azules, el cubano Pedro Alfonso, quien disparó un hit y un doble en la misma entrada, impulsando las dos carreras decisivas para el definitivo 13-3 y que además le valieron el premio al jugador más valioso del encuentro, figura que también anunció su retiro tras 15 años de béisbol en Chile. También se destacó la tercera base de Industriales, el cubano Asdai Juvier, quien batió tres hits e impulsó igual número de carreras. Industriales se coronó campeón de la Liga de Béisbol Organizado de Chile, cuya próxima edición comenzará en septiembre del próximo año. Para Fábrica de Campeones, el informe de Mariana Zambrano.